Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Ahora toca defender esta pelota que llegará al área desde el córner. El Guerreiro que mete la pelota desde el córner. ¡Gol! ¡Golazo! No suelen darse a menudo los goles desde el tiro de esquina, pero este equipo le está aprovechando. ¿Y cómo no se van a abrazar, Fernando? Jugadores, técnicos, esto lo ensayaron durante la semana y al final, hoy, se dio. Ha sido una espectacular construcción de juego. Llegó a atacar la pelota de frente, vaya acción en el córner. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Marco Reus. Rafael Guerreiro. Ahí va, habilitado para definir. Ese Mario Götze. Preciso el balón atrás. ¡Gol! ¡El Borussia Dortmund! Participa el arquero, brillante en lo primero, pero después no tenía nada más que hacer. No tenía salvación posible. Había hecho todo lo posible para detener el primer disparo, pero el segundo ya fue imposible. Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. Gilson. Naldo. Cesc Fàbregas. Alexander Golovin. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Julian Weigel. Marco Reus. Tom Delaney. Mario Götze. Rafael Guerreiro. El referí que le da a la isla la ventaja. Ahí se ve en el centro. Ese buen centro. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. A ver si el entretiempo logra despertarlos un poco. 4-0 el partido. Vaya, primera parte que han tenido. Bueno, ¿qué se puede decir de los 45 minutos que ha dejado este muchacho? Formidables. Está claro que va a ir por el tercer gol, ¿eh? Lleva 2, está jugando muy bien. Y encima el equipo está ganando.